Citroën cumple con la promesa hecha y a partir de este año todos los modelos que lance contarán con una versión eléctrica. El C5 Aircross Hybrid debuta como el primer modelo híbrido enchufable de esta firma de los chevrones, ofreciendo hasta 55 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico. En el exterior son pocas las diferencias con respecto a la versión de combustión térmica. Las únicas distinciones las encontramos en la tapa para la toma de corriente, que está colocada sobre el paso de rueda trasero izquierdo. Otros detalles específicos de esta propulsión son el color azul de los paragolpes y los emblemas específicos que identifican al modelo electrificado. En el habitáculo también se conservan las características estéticas del modelo convencional, aunque como detalle distintivo, Citroën ha incluido en el C5 Aircross Hybrid un pequeño indicador luminoso en el retrovisor interior, que se enciende en color azul cuando el coche circula en modo 100% eléctrico. El maletero pierde algo de capacidad para dejar sitio a las baterías, 460 o 600 litros, con los asientos traseros en su posición más adelantada. Mecánicamente, esta versión del SUV tope de gama de Citroën asocia un motor de gasolina PureTech 1.6 de 180 caballos con un motor eléctrico que entrega lo equivalente a 110 caballos. Conjuntamente desarrollan 225 caballos de potencia. Están disponibles de manera inmediata 320 Nm de par. La transmisión es automática de 8 relaciones. Toda la tecnología de su sistema de propulsión híbrido consigue homologar un gasto medio de combustible de 1,7 litros cada 100 kilómetros, con unas emisiones de CO2 de tan solo 39 gramos por kilómetro. La velocidad máxima en modo eléctrico es de 135 km/h y a menos de 30 genera sonido artificial para alertar a los peatones de su llegada. El C5 Aircross híbrido enchufable ofrece un selector de modos de conducción específico, ya que su configuración nos permite elegir entre un mapa de conducción eléctrico, híbrido o deportivo. En marcha es muy confortable, ya que esta versión, respetuosa con el medio ambiente, conserva la suspensión de amortiguadores progresivos hidráulicos del resto de la gama. Un sistema que permite una mejor absorción de los golpes al añadir dos amortiguadores hidráulicos a un lado y otro, uno de extensión y otro de compresión. La suspensión trabaja así en dos tiempos en función de la situación y ofrece una mayor libertad de movimientos, dando la sensación de que el vehículo sobrevuela las deformaciones de la calzada. Una batería de iones de litio de 13,2 kWh es la encargada de alimentar el motor eléctrico. El tiempo de carga oscila entre las 7 horas que se necesitan en un enchufe convencional y las 2 que se emplearían en un cargador wallbox de 32 amperios.